Bienvenido a todo el cuerpo técnico y formadores del Independiente de Medellín a estas charlas con la gente. La idea, como hablamos ayer, es hablar tranquilamente de algunos puntos específicos de lo que ha sido la transformación de las divisiones menores a lo largo de los años. El proyecto que tenemos en Fuerzas Básicas hoy en día, como, digamos, núcleo fundamental de la institución y todo lo que venimos desarrollando en temas de modelo de juego, en temas de integralidad del futbolista con las ayudas que tenemos hoy en día, en temas de psicología con Angélica, tema de nutrición, bueno, y los demás elementos que hemos ido sumando para que tengamos un futbolista más integral desde todos los aspectos. Bueno, mi nombre es Wilmar Valencia, en este momento pues formador y encargado del equipo de sub-20 y primera A. Llevo en la institución alrededor de 15, 16 años. He hecho el proceso de la academia, estoy más o menos alrededor de 9 años en la academia y el resto pues acá en fuerzas básicas en la academia. Sobre todo estuve en lo que fue los procesos de Pony Fútbol. Estuve encargado de dirigir más o menos entre 7, 8 Pony Fútbol. Y soy profesional en deporte del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadaví. También tengo la licencia, la C, la B y la hoy día, gracias también a la institución que nos ha venido pues aportando, nos ha venido ayudando y ha buscado como que nos capacitemos y estemos como al día con los requerimientos que se exigen hoy para poder nosotros dirigir. En la parte deportiva, en la parte futbolística, pues también tuve la oportunidad de jugar hasta la vez profesional. Nunca tuve la oportunidad de debutar, a pesar de haber sido un jugador pues, muy talentoso. Sí, qué mono. Pero bueno, ese es el fútbol, ese es el fútbol. Pero bueno, no voy a debutar porque pues que el fútbol profesional, la B también es fútbol profesional, ¿cómo decir? O sea, no jugas en la A. No, en la B jugué muchos años, en la B jugué por ahí, no sé, por ahí 7, 8 años, yo no sé cuántos años jugué yo. Mi nombre es Omar González, mi paso pues por la institución ha sido, digamos que, similar a la de Wilmar. Yo llegué primero a la escuela de fútbol, recuerdo que Wilmar llegó como a los 6 meses, Wilmar, o al año, no recuerdo. A los 6 meses, sí. Entonces, muy significativo, como decía Wilmar, pues todas las experiencias acumuladas, ver jugadores ya en el equipo profesional y saber que pasaron pues por nuestras manos, algunos de ellos desde la academia. Y ya con el paso de los años, pues a pulso y a dedicación y a mucha pasión y amor por la institución y hacer las cosas bien hechas, pues se da el paso a las divisiones menores. Le recuerdo que yo ya llevo 16 años en la institución y la verdad es que hemos vivido muchas cosas. Buenas, regulares, anécdotas pues muchas. Y la verdad que muy orgulloso, muy agradecido por la institución. ¿Jugaste algunos partidos también como profesional pues acá? Sí, sí. Ha sido opción de la opción de compra con el señor Rodrigo Tamayo y ya llegó al Medellín, a las divisiones menores y era una cantidad de jugadores impresionantes, increíble. Recuerdo esos equipos que eran casi que invencibles en la Liga Antioqueña para ganarlos muy duro. Estos muchachos que hoy en día están con Wilmar y conmigo en la sub-20 y con todos nosotros, también quizá les pasa lo mismo, ¿cierto? De estar arriba de pronto en estos momentos con el profesor Aldo Bobadilla y por cualquier situación o circunstancia. No, esta semana vas a ir abajo con la sub-20. Fue la desmotivación de pronto que ellos sienten y saber que no vio todas esas cosas, todas esas experiencias y poder transmitírselo hoy en día a ellos. Mi nombre es Juan Esteban Restrepo. Soy tecnólogo también en entrenamiento deportivo, con algunos diplomados pues, como entrenador de fútbol. También gracias a la institución pues, que nos ha aportado en el tema de capacitaciones. También cuento con la licencia C para dirigir pues, en Colombia el tema de fútbol formativo en las categorías pues, menores. Sebas, llego a la institución hace un año y medio ya, gracias a Dios, muy contento. Encuentro un grupo de trabajo maravilloso con estos profes, pues que es, cada día uno aprende muchas cosas nuevas. Llego a la institución a ser el formador
de la categoría sub 11 y sub 12. Y actualmente estoy como asistente técnico del profe David Montoya en la sub 15. Ya todos ustedes saben, mi nombre es Luis Octavio Gómez. Me apodaron Ormeño por un portero peruano que tuvo Medellín en la época del Dorado. Gracias a Dios tuve la posibilidad de conocerlo en el año 85, cuando estábamos en la eliminatoria para el Mundial del 86. Mis inicios en la institución fueron por ahí en el año 1973, que llegué a las divisiones menores. Eso en la Liga Antioqueña había ascenso juvenil, ascenso mayores, primera B, primera A. Gracias a Dios tuve la posibilidad de jugar en todas las categorías. Hasta que en el año 78, el segundo semestre, se jugó el primer torneo de reservas en Colombia. Eso fue espectacular porque se le brindó la posibilidad a muchos jugadores que estábamos en ese momento en las divisiones menores de los equipos. Ahora las fuerzas básicas. Que en el año 1980 debuté contra Santa Fe, acá en Medellín. Un torneo que se llamaba Copa Colombia, quedamos campeones. Y ahí se me brindó la posibilidad de seguir en la institución, titular muy bien, hasta el año 1990, que me voy al Junior. Ya después regreso a la institución y sigo adelante con mis trabajos, cuando eso se le brindó la posibilidad a muchos de los muchachos que habíamos actuado en esa posición de ser los entrenadores de arqueros. Entonces se me brinda esa posibilidad y, hermano, muy feliz, muy contento, orgulloso de que en determinado momento la mayoría de todos los porteros que estaban jugando en el fútbol colombiano habían pasado por las manos mías, y el inicio de muchos porteros grandes, de muchos que nos marcaron una historia grande en la institución. Y tener la posibilidad de estar siempre con el plantel profesional y lograr todos los títulos que hemos logrado hasta ahora. Sí, eso ya de hablar de lo que ya pasó y la carrera mía es... los que me conocen a veces no me gustan, pero ya en esta nueva faceta, ya llevo 8 años acá en la institución. Desde el 2012 empezamos teniendo y aprendiendo el conocimiento de algunos compañeros, también deshaciendo o desechando lo que no me interesaba de algunos, porque estamos nosotros es para educar, para formar a los muchachos, y creo que algunas maneras no eran las correctas, pero cada quien con su estilo, ¿cierto? 8 años donde la institución ha ayudado para la capacitación, donde tengo la licencia. De ahí, de la licencia, se desprende que puedo tener y dirigir en las categorías menores, en todas. Hasta puedo dirigir en categoría primera C profesional, que sirve esa. Dando también lo del curso de Argentina. Muchas experiencias, muchas cosas bonitas donde hemos quedado campeones, donde lo más placentero creo que es ver a los muchachos que hemos tenido desde niños ahora triunfar en la institución o triunfar en otros equipos. Jugadores con experiencias muy buenas, con anécdotas muy complicadas, porque ustedes saben que en esto no hay un confitico que siempre sea el dulce, donde uno quiera y salga de la manera que es la adecuada para vos ser profesional en esto. Educando muchos niños, pelear con muchos. A la hora de la verdad, creo que todo ese cariño que ellos nos tienen es por algo. Así sea, no, que el profe David es el gruñón, que el profe Wilmar es el bacán, que el profe Omar lo escucha a uno, que Juancho, y así nos podemos ir de todos. Pero que los muchachos que están arriba saquen lo mejor de nosotros. Y lo bonito es que vos le preguntas a cualquiera de los que están arriba, de los que hemos compartido, le preguntas por cualquiera de los profes que hemos estado acá más tiempo y siempre la respuesta va a ser bonita. Me di el lujo de estar en el mejor equipo de la historia del Medellín, dar a conocer al país y a nivel de Sudamérica que esta
que esta institución tenía muy buenos jugadores y en ese aspecto, la verdad, estoy muy orgulloso. Y aquí, como todos los días, se va aprendiendo, mejorando cada día, escuchando los profes. Yo sé que esta virtualidad ha llegado al momento donde ya estamos cansados, porque lo de nosotros es interactuar con ellos en la cancha, demostrarles nuestras experiencias, nuestra capacidad de enseñanza. Entonces, esperando a que todo esto acabe rápido para empezar de nuevo. Bueno, gracias, Gordo. A ver, dentro de los temas que tenemos como por tocar, yo quisiera escuchar un poquito del tema pandemia, lo que hemos hecho, no solamente para mantener a los jugadores en actividad y mantenerlos, digamos, en un estado de forma, yo no diría óptimo, porque para mí siempre el juego va a ser la principal herramienta de aprendizaje, pero sí para mantener niveles de fuerza y temas físicos, algunas cosas técnicas, digamos, en lo más parecido posible a lo que puede ser una forma deportiva que sea acorde a lo que ellos están viviendo en su respectiva categoría. Y también tocar un poquito el tema de lo que hemos construido a nivel del modelo de juego, que lo empezamos a construir también a partir de ciertos comportamientos y rasgos que todos compartíamos en función de que nuestra institución se identifique por unas maneras y unas formas que vayan acorde a lo que ha sido su historia, su hinchada, y digamos que nos haga sentir también orgullosos de la empresa que representamos. No sé quién quiera empezar a hablar un poquito de este tema de pandemia, cómo ha sido nuestro proceso en este tiempo, y después tocamos un poquito el tema de lo que es modelo de juego. Bueno, yo quiero... Ah, Wilma. Hágale, tranquilo. Dale, yo ya. Bueno, en este tema, muchachos, ha sido complejo porque sabemos, pues, que no es lo ideal, pero nos ha tocado reinventarnos a todos. Con el tema de los chicos, en el proceso formativo, con estos muchachos, en esas categorías infantiles, menores, hemos tratado de adecuar algunos sistemas, algunas planificaciones de entrenamiento donde nos enfoquemos en la técnica individual. Con ellos sabemos que no es muy recomendable, y menos ahora, en la casa, encerraditos, trabajar fuerza y trabajar físico y resistencia y todos estos temas, pues, de las capacidades condicionales y eso. Hemos adoptado un método que existe, que todos lo conocemos, que se llama método Körber o Körber, que es diseñado, creado por un señor holandés, formador de las fuerzas básicas también del Ajax de Holanda, y es un método especial para este tipo de ocasiones, o lo quisimos adaptar ahora teniendo en cuenta, pues, el espacio reducido en el que estamos, y lo hemos adaptado para hacer algunos patrones de movimiento que se ven en acciones reales de juego, adaptándolos al espacio que se tiene. Sabemos que la superficie es diferente, porque ya estamos trabajando en una superficie dura, el calzado es distinto, porque entonces ya los niños ya no utilizan guayo, sino un tenis guayo. Entonces, este tipo de adaptaciones las hacemos para poder que los niños utilicen bien el recurso, que es el que tenemos, el espacio, pero que no se deje de aprender esa técnica individual. Entonces, es un método que nos ha servido muchísimo, Sebas y muchachos, en este confinamiento, en estas circunstancias, porque nos ha permitido eso, ir perfeccionando de a poco esa técnica individual, adaptando algunos patrones de movimiento que se ven en acciones reales de juego, obviamente guardando las proporciones del espacio, ¿cierto? Y de los cambios de velocidad o de alargues o cosas así, pero intentando siempre que no se pierda, que no se pierdan esos cambios de dirección, que no se pierda esas manipulaciones del objeto, del balón, el toque con las diferentes superficies de contacto. Entonces, esa ha sido como la manera en que nosotros hemos enfrentado, Sebas, el entrenamiento en este confinamiento, adaptando algunas metodologías, llevándolas, pues, a sacarles el mejor provecho
dependiendo del espacio. Hay chicos que, por ejemplo, cuentan con unos espacios muy grandes en sus casas, pero hay otros que definitivamente son muy reducidos, pero siempre tratamos de que se adapten y buscar la mejor forma de llevar esos ejercicios para que todos lo puedan realizar de la mejor forma y le saquemos el mejor provecho. Esa ha sido como en esas categorías más pequeñas, Sebas, la manera de enfrentar el confinamiento, pues, y el encierro y el entrenamiento. Sebas, sí, yo creo que Juan Esteban pues resume muy bien lo que nos ha tocado hacer, ¿cierto? También nosotros desde la casa, desde nuestro barco, desnudar un poco pues como es la intimidad nuestra en la casa, porque nos toca pues desocupar todo lo de la sala y montar los diferentes elementos para los entrenamientos. Ya Juan está pues muy amplio y muy concreto en lo que se hace, y yo creo que todo el equipo lo estamos sufriendo, pues, ¿cierto? Lo que me preocupa a mí de pronto es lo otro, la parte mental de estos niños. Me parece muy delicada, y afortunadamente pues con Angélica, la psicóloga, hemos estado en reuniones constantes, solicitando pues la ayuda de ella en este caso, que me parece, junto con lo que Juan explica en una metodología de trabajo, lo otro que es la parte humana del niño. Entonces, otro factor que no podemos pasar por alto y el cual le estamos colocando mucho cuidado, toda la atención posible, porque es algo muy delicado, pero como te digo, afortunadamente pues con Angélica, que las diferentes reuniones, charlas con la psicóloga, ha sido muy valioso. Bueno, yo también me quiero sumar ahí lo que dicen los muchachos, el profe Omar y Juan, pues fueron amplios en el concepto, desde la categoría sub-20, la primera, pues los trabajos han estado también redireccionados desde la parte física con el profesor Zuleta, vía Zoom, se han tenido varias metodologías, una es vía Zoom, que es el... que nos vemos ahí, digamos, el face to face, a veces colocamos videos, el otro es donde el profe hace la sección, o sea, cada uno de nosotros hace la sección y la envía para que ellos desarrollen esos mismos ejercicios y luego los monten. ¿Qué siento yo también ahí? Lo cumplo, ha sido los espacios, los elementos para trabajar y entender que el fútbol es un deporte de cooperación-oposición. Entonces, en este tipo de trabajar de forma individual es muy complejo, ¿cierto? Incluso hace días le dije al mono en una sección que yo le dije donde siempre éramos el niño solo, entonces no habría de pronto, nos tocó vincular a un padre que para ese día tuvieran a alguien que les tirara el elemento para que ellos pudieran hacer el gesto técnico como tal. O sea, nos ha tocado, como dice el profe, buscar mil maneras para tratar de que ellos de una u otra forma puedan realizar las tareas. También ha tenido cosas muy valiosas, y es, por ejemplo, pelados de la categoría sub-20 que mandan unos videos en unas pelados por allá de otras ciudades, caseríos, en unos tierreros, pues que uno incluso ni uno dice cómo hace este man para hacer ese trabajo ahí, ¿cierto? Pero es también mirar ese amor, ¿cierto? Que va más allá de si lo puedo o no lo puedo hacer, ¿cómo busco yo para desarrollar esa tarea? También eso ha sido muy valioso y se los hemos dado a entender a ellos también. Y ha sido muy bonito. Cada vez que ellos mandan videos en esas circunstancias difíciles, pues, desde que uno quiere, uno tiene que buscar la forma para poder salir adelante. Y lo otro también, desde el vía Zoom, nosotros tenemos que ser muy consecuentes y mirar mucho a los muchachos, hablar mucho con ellos. Desde esa experiencia vía Zoom, uno a veces ve quién está bajito, porque nosotros también lo sentimos. Uno hay veces, muchachos, les digo, la verdad, uno a veces no quiere clase, no quiere sesión, porque la palabra en este momento también a veces es incertidumbre, ¿cierto? Entonces los pelados se preguntan, pero entonces ¿cuándo jugamos? Pero se acabó el torneo sub-20, pero entonces el otro año que yo perdí el año, ese era el último año que yo tenía para competir en esa categoría. La última posibilidad que yo tenía, digamos, para que el equipo profesional me mirara, y se me fue el año. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, son muchos interrogantes que salen a raíz de este tipo de cosas que estamos viviendo nosotros. Eso es lo que hemos estado como... Muchachos, yo quería también como afirmar todo lo que han opinado mis compañeros. Por ejemplo, es muy complejo en el caso de los porteros. Por eso yo he estado más pendiente de los muchachos, lo que ustedes están diciendo.
en esa parte mental, porque es muy difícil. Inclusive, yo les voy supervisando por ahí unos trabajitos. Ellos prácticamente han realizado todo el trabajo que han planificado muy bien los muchachos preparadores físicos. Muy pocas veces hemos tenido el espacio porque ellos de pronto han tenido la posibilidad de salir por ahí a una canchita. Yo converso mucho con ellos. Yo he dedicado más la labor de todo este tiempo a dialogar con ellos y a dialogar con las familias, porque es muy difícil. Es muy difícil, miren lo que Wilmar dice, muchas veces uno no quiere. Y para esos muchachos que sí han puesto en la meta esa ilusión, es muy difícil. La parte mental de los muchachos, hermano, es fundamental que nosotros estemos también en comunicación con ellos de esa parte y felicitar a los muchachos, los preparadores físicos y a todos ustedes que siempre han estado muy pendientes con tanta adversidad que hemos tenido ahora. Bueno, ya pronto que tocamos un tema pues de lo que es la complejidad, yo también siento que la adversidad, el ser humano quizás saca los mejores elementos y las mejores obras vienen quizás de adversidades grandes. También me gustaría tocar un poquito dentro de lo que hemos hecho en los últimos años. Yo apenas voy a cumplir 3 años acá, ustedes ya muchos años, la mayoría. Y yo fui jugador de divisiones menores o de fuerzas básicas, ahora, como lo llamamos. Y Medellín siempre ha marcado, digamos, un camino en cuanto a poder llevar jugadores de mucho nivel al fútbol profesional. Y podríamos tocar muchos ejemplos recientes y no tan recientes de jugadores que han salido de acá como Cuadrado, Jackson, Atuesta, un sinnúmero de jugadores que Andrés Mosquera, Leito, que han salido, serían demasiados los jugadores que tendríamos que tocar, pero siento que año a año cada vez nos hemos ido fortaleciendo y hemos sido en los últimos, sobre todo en el último tiempo que yo estaba acá, protagonistas de la Liga Antioqueña, siendo muchas veces campeón, protagonizar los torneos nacionales, llegando siempre a instancias definitivas. Y más allá de eso, que los resultados, obviamente a cualquiera que haya competido, pues se le hacen importantes y uno siempre quiere ganar, pero que nosotros tenemos claro que la formación está por encima del resultado. Siento que hemos demostrado a nivel nacional que somos una de las canteras con más capacidad a nivel individual y a nivel también colectivo, porque nuestros equipos han ido a otros lugares y han competido con lujo de detalles. Entonces, quisiera escuchar un poquito a qué se debe, digamos, la transformación a lo largo de los años, de que de a poquito le hemos ido sumando herramientas ahora con la construcción del modelo de juego, buscando unos patrones que nos identifiquen. ¿Qué sienten ustedes que ha sido como esa evolución de que siempre hemos tenido quizás buenos jugadores, pero cada vez tenemos más herramientas para darle, para que el jugador sea más completo? Yo creo que la sinergia entre los cuerpos técnicos y la parte de coordinación deportiva, yo creo que eso ha sido un pilar importante, Sebas, en la estructuración de lo que se pretende y del objetivo que se quiere lograr. La unión entre todos estos profes que vemos acá, el sentir lo que queremos, lo que pretendemos, y yo creo que esa unión y ese pensar parecidos y sentarnos horas de estudio y de charlar y de conversar y de proponer, yo creo que eso ha hecho, Sebas, de que estos muchachos de las categorías más pequeñas hasta las categorías más grandes se sientan identificados y tengan ese sentido de pertenencia por este escudo, por la institución, por el juego, por lo que ha sido la idiosincrasia del jugador de Medellín, del equipo como tal, de cómo quiere jugar, de qué presentaciones quiere hacer. Yo creo que esa sinergia, Sebas, ha hecho que se vean los resultados y que se vayan viendo cada vez más. Yo pienso que todo tiene que ver también con la estructura organizacional. Me parece que desde ahí ha sido fundamental, ¿cierto? Si bien nosotros llevamos varios años acá, nosotros podemos decir con... se me va la palabra. Con argumentos. Sí, bueno, sí, digamos que tenemos los argumentos para decir cómo ha venido cambiando la institución, ¿cierto? A través de los años.
una que me parece también fundamental desde esa estructura organizacional es que se estén viendo las fuerzas básicas como un pilar fundamental de la institución, ¿cierto? O sea, que se cree que se le está apostando a este proyecto. Para mí eso ha sido fundamental. Y lo otro ha sido la creación de los grupos interdisciplinarios de los que vos hablabas, Sebas, que no solamente de fútbol, porque la gente a veces piensa que el jugador tiene la condición y simplemente por el hecho de tener la condición ya va a jugar. Y no se entiende que el jugador debe tener un poco de herramientas, ¿cierto? A nivel institucional, que le permitan y que nos permitan a nosotros desarrollar ese jugador y que él llegue de la mejor manera a ese fútbol profesional. Entonces ahí hablamos de todos los componentes psicológicos, los componentes nutricionales, la capacitación que nos dan a nosotros de una u otra forma que es para después transmitirla a ellos y poder formar jugadores de mejor manera. Lo otro tiene que ver también con lo que cada uno de la integralidad del jugador. Entonces hablamos de que el jugador hoy día es consciente de que estudia, ¿cierto? Y de que estudia no porque en la liga le exigen que tiene que llevar el certificado de estudio para poder jugar, sino que es un jugador que estudia siendo consciente de que él se está preparando para la vida, de que él se está preparando porque puede que llegue a ser jugador profesional o no, pero tendremos un jugador mejor ser para la sociedad. O sea, que él va comprendiendo un poco de situaciones y eso de una u otra forma va enriqueciendo todo este hacer de nosotros. Mire que nos ha marcado mucho, muchachos, también. Decía Sebas ahora, hablando de los muchachos que están en el fútbol extranjero, todos los que han salido, eso nos marca mucho a la institución, porque esos son representantes importantes, y son tan importantes que nos ayuda a organizar como institución en esas fuerzas básicas, que antes no se le ponía cuidado. Inclusive cada uno de los entrenadores era por su lado. Mientras que hoy en día la institución ve ese objetivo grande en divisiones menores o fuerzas básicas. Grande en que los muchachos, los técnicos se vayan preparando y ya ahora la institución es mirada diferente porque antes de pronto no se veía como se ve en este momento, como una institución grande y que se le apuesta mucho a lo que son las fuerzas básicas en cuanto a organización, como dice Wilmar, con los técnicos y en la formación de los muchachos. Inclusive ha cambiado mucho la idiosincrasia de todos nosotros como entrenadores y como jugadores. Ya no es el jugador vago ese que uno veía, sino que hoy en día el jugador bien puesto. ¿Por qué? Porque se le ha puesto el cuidado para que se prepare en todo sentido. ¿Qué vas a ver? Ormeño y yo... Creo que nos ha tocado los dos extremos acá en la institución. Uno donde no teníamos estructurado hace por ahí, hace 8 años que estamos en menores, no teníamos estructurado lo que es todo fuerzas básicas. Y ahora lo que estamos viviendo, yo creo que antes también le faltaba era esto, lo que todo. Que se le pusiera más cuidado, que no se desperdicien tanto jugador, antes se desperdiciaban muchos. Hablamos de los jugadores que se iban, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque la estructura que teníamos no daba para que el manejo ideal era para que el jugador llegara al equipo profesional. Entonces ahí eran, perdían ciertos jugadores demasiado buenos que para la institución creo que hubieran dado algo importante. Ahora ya con esto, todo lo que estamos viviendo ha sido siempre como el mejorar, es el superar siempre lo que se ha vivido. Ustedes ven que a nivel antioqueño, ya somos muy reconocidos y a nivel nacional por los torneos, pero creo que nosotros antes también teníamos torneos donde éramos campeones, nosotros fuimos campeones con la C también, Ormeño, cuando teníamos a Jairo Peladito, cuando teníamos a Quiñones, una experiencia muy bonita, pero hasta ahí llegaba Sebas, hasta ahí llegaba. ¿Por qué? Porque la estructuración que tiene ahora divisiones menores se ve con otros ojos al jugador.
al que nosotros estamos formando. Entonces, no lo desechamos de esa manera. Ahora ya se está pensando más, es que si no va de boca, venga, que nosotros lo prestamos para que la institución no pierda ese jugador. Ahora se está pensando eso de esa manera. El cariño y ese afecto que necesitan las fuerzas básicas, ahora sí se nota. Sí se nota. Ahora creo que somos más importantes. Mire que el modelo de juego siempre ha existido, pero nunca lo habíamos puesto que se hiciera notar a nivel nacional. Nosotros siempre, donde íbamos, siempre ese ADN impregnado en los partidos, siempre el estilo y la manera de jugar de todas las categorías era lo mismo, siendo combativo, siempre jugando bien. Ahora ya tenemos este modelo donde ya podemos sacar pecho y decir que nuestros jugadores que tengan, digo, yo lo digo pues de esta manera, que tengan de 19 años a 20, yo creo que ya están para jugar en cualquier momento, por todo el trabajo que nosotros hemos hecho, por todas las bases que le dio Wilmar cuando llegaron niños acá a la academia, por el trabajo y la exigencia que nosotros tuvimos a medida que los fuimos cogiendo. Yo creo que lo que estamos, yo digo que es hora de reírnos y ver todos esos jugadores que tenemos ya disfrutándola en el equipo profesional. Mire, mi hermano, lo que pasa es que antes no teníamos esa posibilidad y ese crecimiento con todos ustedes para uno mostrar. No, señor, no lo había. En este momento sí, nos sentimos muy orgullosos de todos ustedes, de lo que se viene construyendo en cuanto al modelo que estamos realizando, que ya está prácticamente listo. Por eso ustedes hablaban acerca del modelo de River, acerca del modelo de Boca. No, nosotros no estamos lejos. Inclusive tenemos cosas más interesantes que ellos no las debían de copiar a nosotros. Sí, señor. Yo quisiera tocar los últimos dos puntos. Uno, no sé si vamos a entrar en detalles, pero una cosa que a mí me parece fundamental y que quizás Will ha sido un gran defensor a lo largo del tiempo, es que contamos con una plataforma donde tenemos la planificación de las sesiones. Eso demuestra que no estamos improvisando, que tenemos un trabajo consecuente donde los jugadores reciben un trabajo estructurado y con unos objetivos claros, que me parece fundamental que la institución la adoptó. No sé cuántos años lleva Will la plataforma. Creo que la plataforma lleva alrededor de tres, yo creo que tiene alrededor de tres años. Es una herramienta que también lo hace uno como entrenador, ocuparse por ser creativo, por diseñar trabajos que vayan en constante evolución del futbolista, y eso me parece fundamental que lo tengamos en cuenta, que ya estamos haciendo cumplir ese requisito para que haya como mostrar lo que hacemos en el día a día. Y lo otro es el tema de la Casa Club, que va a ser un proyecto muy bonito del club, que va a coger de una manera, digamos, mucho más completa a los jugadores, digamos, que llamamos élite, o que son, digamos, llamados a tener más posibilidades a corto plazo de estar en el fútbol profesional, y que estamos poniendo mucho empeño en que eso pueda salir y no sea solamente una casa donde los dejamos ahí tirados, sino que va a haber un acompañamiento integral desde estudio, etcétera, etcétera, que les va a ayudar mucho. Entonces quisiera cerrar con eso, que me den su opinión, y creemos que tendremos una muy buena charla acá para mostrar. Sebas, pues el tema de la plataforma, o sea, es que yo he sido pues defensor y pionero como de ese espacio, ¿cierto? Ya cada uno de ustedes pues ha tenido la posibilidad de conocerla, de irse familiarizando con ella. Y más allá del familiarizarnos con eso, era lo que os decía, Sebas, es lo que nos puede brindar ella, y es mostrar lo que hacemos, porque simplemente ahí queda el registro. Es más, ahí está el registro de 1, 2, 3 años que está la plataforma. Si fuimos juiciosos, ahí estarán los datos de cada uno de esos jugadores, ¿cierto? Y de cada una de esas planificaciones. Y lo de la Casa Hogar, pues tuve la oportunidad también de ir hace días por allá con Fello a mirar, y va a ser un espacio muy cómodo, muy, muy agradable para el jugador. Va a tener Casa Club. Va a ser un espacio ya muy cómodo, va a ser un espacio donde van a tener también ellos
donde ellos van a tener también, Sebas, un espacio para la parte de rehabilitación, un espacio para la parte nutricional, para la psicóloga, para el mismo médico, donde nosotros podemos ir y van a haber, digamos, cubículos, es decir, donde vos podrás también generar allá tus sesiones, conversar con los muchachos. O sea, muy bacano lo que vos decís, porque no va a ser ese estilo de lo que yo he hablado, llamado casa hogar, que era donde, donde se tiraban los jugadores o se quedaban allá, sino simplemente acá, donde va a ser un espacio donde van a tener de esas cosas que yo te decía ahora, grupo interdisciplinario a cargo de los muchachos. No simplemente donde ellos van a permanecer solos, sino con un grupo interdisciplinario a cargo de ellos para mirar que su desarrollo se dé de la mejor forma. Sí, es que allá, de hecho allá vamos a tener un espacio, pues como una oficina, donde vamos a estar los profes con nuestros portátiles, nuestros computadores para poder... grupo. Y les digo una cosa, muchachos, yo he tenido toda esta semana la oportunidad de estar allá en la casa porque están haciendo unas cosas y yo he estado bajando y les digo pues que los hinchas y ustedes todos nos vamos a sorprender con lo que se está creando ahí. Va a ser un espacio maravilloso para los muchachos, porque no solo es como dicen ustedes que van, se acuestan a dormir y al otro día van a entrenar. No, desde la parte física, su gimnasio, su lugar para estudiar, para tener sus charlas con cada uno de los profes. Mejor dicho, chicos, eso va a ser una cosa de locos, sorprendente. Mire, muchachos, yo creo que ahora sí le vamos a dar el orden a la Casa Club, porque realmente esa organización que se tiene en la institución desde hace tiempo que se viene construyendo excelente va a ser importante, porque antes le dimos muy mal uso a lo que era la casa hogar antes, hoy casa club. Hoy en día vamos a tener toda esa posibilidad para nosotros y para nuestros muchachitos, que van a ser seguramente los muchachos de mayor proyección y los muchachos que tenemos de otras ciudades. Hacer un reconocimiento porque todo el mundo está con esas ganas de que nosotros podamos crecer como institución, que amamos al equipo y queremos realmente el bien común por encima de los intereses personales, que siento que es lo más importante en una empresa. Y cada uno está intentando desde su lugar dar lo mejor para que podamos seguir creciendo y algún día soñar con cosas más grandes, tener una sede también para las tradiciones menores, poder tener una cantidad superior de futbolistas de división menor en el equipo profesional, llegar a conseguir títulos locales e internacionales, que esa estructura que vaya de abajo hacia arriba en una línea ascendente tenga unos criterios de selección bien claros desde el perfil del jugador, del perfil del entrenador, que no se modifique cada que llegue un entrenador nuevo todo lo que hemos creado, porque eso requiere de tiempo y requiere de un trabajo muy concienzudo de qué es lo que está buscando la institución, y siento que si vamos en esa dirección, seguro que paso a paso vamos a ir mejorando también los resultados deportivos, y sobre todo una cosa que yo siento que la hinchada se va a sentir más orgullosa de su equipo, y nos va a acompañar, y cada día va a querer aportar más e involucrarse más para que su equipo siga creciendo. Entonces, muchísimas gracias a todos, muchachos.